Bienvenidos chicos a un nuevo video en este canal. En esta ocasión traigo mi rutina de mañana. Yo todas las mañanas lo que hago es ir a lavar mi cara. No sé, siento que tengo que empezar el día así, lavando mi cara para despertar. Me tallo con mi jabón Dove, hago espuma, me lavo para eliminar cualquier impureza, cualquier grasita que se haya acumulado durante la noche. Aunque me baño por las noches y pues aquí hace frío donde vivo ahorita, pero igual para eliminar cualquier impureza, cualquier grasita que se haya acumulado durante la noche. Ay, mi cara, es que estaba bien fría el agua y como les digo, amanece bien frío aquí, pero pues hay que hacerlo para despertar bien. Ay, disculpen las tomas chicas, pero es que en el lugar donde pude acomodar el celular pues no se veía bien y no había ningún otro lugar para ponerlo, pero pues se hizo lo que se pudo, disculpen. Y luego ahí pues paso a secarme bien la cara para continuar lavándome los dientes y luego aplicando mi crema, que es la que uso. Ya les había comentado que uso la Revitalip de L'Oreal, el ácido hialurónico me va muy bien. Y mientras se seca por completo la cara, voy a aprovechar el tiempo para lavarme los dientes y así ahorrar tiempo, porque les digo que todas mis mañanas son así de ajetreadas, ando corre, corre. Aquí ya empiezo a aplicar mi crema, no hay poquita cantidad, no es necesario aplicar mucha, con un poquito que pongan mis manos, la voy distribuyendo bien por todo el rostro, por abajo de los ojos y listo. Y pues paso un poquito a desenredar mi cabello nada más con las manos, así. No está muy enredado, ya que un día anterior pues me metí a bañar y antes de que se secara por completo lo trencé porque ya era noche. Nada más para que se termine de secar bien y pasar la plancha, nada más poquito, no me lo voy a planchar tanto, nada más para no ir tan despeinada y ir un poquito presentable. Y aquí paso a aplicar mis gotitas para el cabello, para plancharlo. Estas tienen un protector de calor. Solo me aplico un poquito de medios a puntas para no maltratar tanto mi cabello. Como les digo, no me lo voy a planchar así de que tantas pasadas, nada más para ir un poquito presentable. Ya que no les había dicho, pero es regreso a clases presencial y pues me tocaba cubrir la guardia en la puerta para los filtros, tomar temperatura, echar gel antibacterial a los niños, así que no quería, iba a estar ahí recibiendo a todos los niños, no quería ir tan despeinado, un poquito presentable. Y ahí estoy planchándome el cabello. Mi cabello no es muy rebelde, ni muy chino, ni muy grueso, con unas pasaditas queda. Solo que como les digo, un día anterior lo había trenzado y pues quedan ahí las onditas medio despeinadas y es lo que quería deshacer para que no se viera ahí tan como leona. Génesis, despierta mami, ya es hora. Y como les digo, pues mis niñas han querido estar durmiendo ahí. Nuestra cama es una cama canguro, pero desde que se acostaron ahí para hacer pijamada, prendieron sus estrellitas, ya ahora todos los días quieren dormirse ahí en los sillones. Les gusta más. Y pues aquí ya paso a quitar almohadas, cobijas y todo por lo de la noche. Y aquí está Samantita, que no se quería levantar todavía muy bien, todavía tenía sueño, pero pues ya era tarde, ya había que levantarlas. Y como les digo, pues las baño en la noche y pues ya nada más les pongo crema para peinar y les hago su chonguito. Y ahora sí a separar los sillones y poner todo en su lugar.
días en la escuela. En ese día nada más quisieron galletas con leche. A veces sí amanecen con más hambre y sí comen algo un poquito más pesadito, pero ahorita nada más quisieron esto. Aquí estoy poniéndole ya las calcetas a Génesis para ponerle los tenis, porque ella es la que se va primero y tiene que estar lista antes. Ahí andaba mi esposo despierto, quién sabe qué me estaba diciendo, ya ni me acuerdo. Y aquí seguimos con la peinada, que es lo más difícil porque las niñas tienen el cabello igual que yo, súper delgadito, súper finito, que nada más te peinas y ya te duele. Se ve como que lo estoy jalando, pero pues no, es porque está la cámara rápida, pero sí es lo que más batallo porque no se dejan peinar. Y aquí ya quedó bien peinadita, ya lista. El suétercito porque pues sí hacía frío y listo. Ahora sí, a lavarse los dientes y listo. Y a guardar todo lo que se utilizó para hacer los lunches de la mañana. Y pues mientras yo peinaba a las niñas, mi esposo me ayudó a hacer los sándwiches y ya está todo listo. Y así es, en las mañanas somos un equipo, todos andamos haciendo algo, todos corre y corre para allá y para acá, hasta que ya queda todo listo y ya a echarle a cada uno lo suyo y vámonos. A ponerle su jugo, llevan un jugo, llevan agua natural acá afuera y cerciorarme de que lleven gel antibacterial las dos. Y aquí ya vamos rumbo a la escuela, eran aproximadamente las 7:50 de la mañana y pues lo bueno es que queda bien cerquita. Y aquí tuvimos un pequeño problema técnico, chicas, se metió nuestro gallo. Él es Rocky, es también nuestra mascota. Aquí lo tenemos en el patio. Pero anda ahorita libre y se metió. Aquí pasa Rocky a saludarlas, a decirles buenos días. Ahora a seguirle aquí con Samantita, igual a ponerle los tenis, bueno, calcetas, tenis y a peinarlas. Con Samantita no batallo mucho porque tiene el cabello cortito y tiene muy poquito. Así lo tenía Génesis, cuando tenía su edad tenía poquito, pero luego de repente le empezó a salir bastante. Y ahorita ya tiene bastante cabello, gracias a Dios. Ay, disculpen chicas si se escucha el ruido de mi gallo, pero pues no le puedo decir que se calle porque estoy editando. Ay, disculpen.
Samantita a lavarse los dientes. No se los lava todavía muy bien aún, pero quiere hacerlo sola. Pero después de esto yo la ayudé también. Y mi esposo ya nada más esperando que pasen por él. Y aquí pues me puse un poquito la ceja, me marqué un poquito la ceja, las pestañas. Ya me puse chamarra porque sí hacía frío. La primera vez que fui me arrepentí de haberme ido así. Y pues aquí traigo un pantalón, unos tenis y así vamos. Porque me toca el filtro. Aquí en el kinder sí es donde me toca el filtro y voy a estar un buen rato hasta que llegue el último niño. Y ahí voy de nuevo, otra vez. Y esto es lo que me espera cuando llego de la escuela. Aquí está un té de canela que me hice anoche. Estas están limpias, estas sí están limpias, nada más que no las he guardado. Y aquí tengo la parrillita esta porque, ay, porque se me está acabando el gas. Y cuando se me va a acabar el gas, los últimos ya días, sale bien poquita mecha, bien poquita. Y pues retarda bastante para hacer las comidas. Y como para hacer el lonche, para hacer algo que me urge, pues uso la parrillita esta. Ya pues voy a poner frijoles ahorita aquí en el gas, ya para que se termine de acabar y mi esposo vaya a llenarlo. Porque estamos esperando que se termine, por eso saqué la olla de presión para poner los frijoles. Y esta pues la voy a guardar, ya está limpia. Y acá está lo que tengo que acomodar para grabar, porque no tengo tripié. ¿Cómo batallo para acomodar el celular? Necesito conseguir un tripié. Fui a Radio Shack, fui a Steren y no tienen. Ahí se saben dónde puedo conseguir uno bueno. Ahí me dejan en los comentarios, por favor, porque de verdad que me urge. Y pues lo bueno que mi esposo en la mañana quiso sándwich, porque donde anda no hay para calentar, no hay nada donde pueda calentar y me dijo que le hiciera eso y las niñas también. Y por eso pues no batallé en hacer el lonche, fue súper rápido, hizo sándwich para todo y ya. Ay, siento que hablo bien rápido. Y estos trastes, pues los lavé anoche. Es un parote que los haya lavado porque ahorita anduviera bien apurada con eso. Los trastes, pues los lavé. Solo hay estos que ahorita los voy a lavar. Este foco lo cambié en la mañana porque estaba prendiéndose y apagándose. Lo bueno que tenía otros que había comprado ahí. Esta es agua de rosas que lo uso para la cara. Y pues sí, aquí tengo todavía todo esto porque mi esposo no ha puesto, no ha acomodado el mueble. Se me hace que voy a subir todo y ya cuando ya ahora sí que me diga, ya lo voy a mover ahorita, pues ahora sí abajo todo. Porque no me gusta tener todo así, miren. Y he ido a comprar más cositas, ayer fui a la bodeguita a comprar más cositas así para las niñas y... Y esos que les digo que no han puesto frijoles, pero ahorita voy a poner. Y se me va juntando todo. Mejor yo voy a meter todo ahí a las alacenas. Y ya cuando vaya a ocuparlo, pues ya. Que vaya a mover, pues ya lo muevo. Y de este lado también, miren. Así quedan las mañanas después de que todos se van. De que andamos a las carreras. Así queda todo. Pues en la mesa. Las bolsas, los que andamos jugando ya esa noche. Desodorante de mi esposo, todo. O sea, la crema, las llaves. Que lado donde estaban desayunando, chanclas, todo, y por este lado ropa sucia que tengo bastante. Ahorita me voy a poner a lavar ahorita que no están, que ya me quedé solita. Tengo bastante ropa. Por acá la cama que todo aventamos ahí en la mañana, toda la cama. Aquí está bien oscuro, no se ve tanto, pero pues así está por acá.
y voy a rellenar la mayonesa que ya se había terminado. Y pues compré la bolsita, como ya tenía el bote, pues nada más compré el sobrecito. Y a lavar los poquitos trastes que quedaban. Chicas, por favor, díganme cómo les gustan a ustedes los videos, si les gustan narrados o nada más que los deje correr y poner música, porque a mí en lo personal, pues yo también veo videos así de rutinas, de todo eso, y a mí me gusta que pongan música y que lo vayan narrando, como que yo escuchando la plática y todo eso, me gusta más, pero no sé ustedes, hay de mucha diferencia si nada más quieren que ponga el video, lo deje corriendo, le ponga música, o si les gusta así narrado. No sé, ustedes déjenme sus sugerencias, por favor. Que ando acomodando todo lo que está en la mesa, que por siempre pasamos y dejamos ahí nada más, incluyéndome, pues ahí ando acomodando todo lo que no debe de ir en la mesa. Y esto pareciera ya más un video de limpieza, pero es que así es mi rutina de mañana, chicas, así ando súper corriendo para terminar todo lo que pueda. Y pues a sacudir los sillones, a barrer debajo de los sillones. Les digo que ya parece un video de limpieza, pero es que así es, chicas, todas las mañanas así ando, corre y corre a lo que alcance a hacer antes de ir por las niñas. Y ya no alcancé a desayunar, chicas, ya es bien tarde, ya son las... Faltan 10 a las 12, ya me voy por Samantha porque sale a las 12. Está aquí cerquita, pero ya me tengo que ir por ella y ya no alcancé a desayunar, la voy a esperar. Hasta que ya estén aquí las 2, ya hago para las 3. Las 2, hasta que ya lleguen las 2 y hago para desayunar las 3 juntas porque ahorita pues ya no alcancé. Me puse a tender la cama, a limpiar lo que faltaba y pues ya se me va el tiempo de volada en las mañanas. Nunca alcanzo a hacer todo lo que quiero. Pero si miren por aquí, pues ya todo está limpio. Eso lo voy a acomodar ya de rato, pero pues no lo voy a grabar porque ya se convirtió esto en un video de limpieza. Pero si miren, pues ya la mesa está limpia, ya la sala está limpia. Por aquí pues las niñas juegan en su área de juguetes. Ahí tienen su tiradero, pero pues eso es de ellas, yo lo recojo de ellas. Esta caja se la dieron a mi esposo y en el trabajo. Y la voy a usar para guardar zapatos. Los zapatos de frío, ya cuando se termine el frío, botas, todo eso ahí lo voy a meter. Y por este lado pues también, miren. Ya está la cama tendida. Las cobijas que usan las niñas en la noche. Y aquí pues son calcetas, todo eso que falta doblar. De Navidad lo voy a subir. Pues el piso se ve así porque es rústico, pero está limpio, no está sucio. Ya está todo, su ropa en su lugar. Y ya por aquí también. Ya falta organizar un poquito aquí, pero esa es el área de mi esposo. Nada más que puse ahí los maquillajes. Con lo que me estaba... Pues nada más me hice las cejas y las pestañas. Pero sí, ya está limpio. Ya llegó Samantita. Saluda, Samantha. Ya nada más falta ahorita que sean... Son las 12:15. Genesis sale a las 12:30. Les digo que Génesis sale a las 12:30, pero sale un poquito después, o sea, a las 12:30 sale, toca el timbre y luego empiezan a salir por grupos.
Empiezan a salir por grupos y sale como a las 12:40, 12:38 más o menos. Y como está aquí cerquita, pues me voy ahorita a las 12:25 para no llegar ni tan temprano ni tarde. Y no esperar tanto porque hace frío y pues me voy a llevar a Samantha, no, no puedo dejarla aquí sola. Y no quiero estar esperando ahí con ella en el frío. Se me ve como que en la cámara café de este lado, como que amarillo, café. Sí, ahorita pues ya nada más voy por Génesis y ya vengo a hacer de para ellas de almorzar. Y pues yo también ya almorzar porque ya no alcancé a desayunar. Entonces ahorita que venga Génesis, pues ya les sigo grabando un poquito más. Llego Génesis. Ahora sí ya estamos todas. Ahora sí ya voy a hacer de almorzar porque ya tengo bastante hambre. Ahí está con Salchichita. Hola, Salchicha. Hola, Salchicha. Él se llama Salchicha. Salchicha. Y Samantha, qué pelitos traes. Y aquí está lo que vamos a almorzar. Samantha y yo vamos a almorzar huevito con chorizo. Y Génesis quesadillas. Y a Samantha, pues yo creo que también le voy a dar unas dos quesadillas. Este es el queso que usamos. Este lo compré en Sam's. Este se compra así grande. Porque nos gusta mucho y pues sale bien el precio. Este Caperucita Manchego que está bien rico, nos gusta mucho. Bueno, chicas, pues ya vamos a almorzar. Me voy a comer unos huevitos con chorizo y salsita verde. Dos quesadillas y por allá están las niñas. También ya comiendo. Samantha, come, mami. Están enojadas que estaban peleando, como siempre. Y bueno, chicas, esto sería todo por el video de hoy. Porque pues ya es la una, ya es tarde. Y esta sería mi rutina de mañana. Espero que les haya gustado. Y así es la rutina de, bueno, por lo menos yo tengo dos niñas, que las dos están, una en el kinder y una en la escuela. Esa es mi rutina diaria. Pues sí, llevarlas, lo poquito que puedo hacer aquí de limpieza mientras no están y luego ir a recogerlas. Esa es mi rutina de todas las mañanas cuando ya están en clases presenciales y pues espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden de suscribirse a mi canal y darme un like si les gustó el video. Y pues aquí espero seguirlos viendo, leyendo. Adiós.